están? Bienvenidos. Esto es De Todo Un Poco acá en la pantalla de Canal 8. Como cada sábado, para acompañarte media horita. No perdamos tiempo porque tenemos un montón de cosas. Entre esas, las noticias. Ahí está, pasaron muchas, pero muchas cosas. Y bueno, y un tema que nos conmovió a todos fue el tema de las elecciones en los Estados Unidos, señores. Sí, ganó el magnate Trump. Y Hillary Clinton habló de su derrota. La candidata dijo que seguramente la gente se dejó comprar por los globos y la campaña que la desacreditó como mujer. Dijo que ella sufrió una persecución política de golpistas. Aparentemente, Cristina Fernández de Kirchner estaría por demandarla por derechos de autor de las frases. No. Ahí está, ahí está. Otra, y esta de Trump, seguimos con el tema Trump. El nuevo presidente de los Estados Unidos, a pesar de que el magnate dijo que correría a los inmigrantes y no dejaría entrar más a los latinos, recibió la mayoría de votos y es el nuevo presidente. La comunidad latina dijo que es la primera vez que no se van a enojar si el presidente no cumple con las promesas. Por otro lado, Haldo, el vicegobernador, parece que le envió las salutaciones al presidente de los Estados Unidos, al nuevo, al que va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y a lo que Trump también preguntó por Haldo y nuestra provincia. Dijo, ¿qué carajo es Haldo? ¿Y dónde carajo queda Tucumán? Preguntó por nosotros. Y por último, sí, todos sabemos que se inundó la cancha de Atlético. No. Se tuvo que suspender el partido del lunes pasado contra Unión, ¿sí? Bueno, la comisión directiva estaría analizando qué van a hacer y hay dos posibles soluciones. La primera es iniciar obras nuevas. Y la segunda, cambiar el fútbol por el waterpolo. Esas fueron las noticias. Y ahora mismo presentamos a nuestros panelistas, el señor Guido Guerrero y la señorita Ana Rocío Alí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Guido! ¡Hi! ¡La vida se me va! ¡Vuelve! ¿Qué es esto? Un abanico. ¡Ah, por Dios! Quiero decir... ¡Ay, sí, porque hace mucho calor! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien usted? Mire cómo está esta bella, belleza. Bellísima, oh, bellísima. Oh, le queda muy bien el color clarito. ¡Qué cosa! Me dijeron que me vistieran de muñeca. ¡Qué linda! Ah, esta es la última moda, lo del pelo. Ah, sí. Wet, la vaca, la wet, de vaca. No, wet no. Hair. Ah, ok. Hay que aprender a hablar inglés. Sí, efecto mojado. Hay que aprender a hablar inglés. Vi, se pueden sentar ya, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. Vi en internet que hay una especie de color flúor del pelo, del cabello. Me encanta. Están teniendo flúor, ¿es así? Sí, en la luz negra aparece flúor. Sí, increíble. Wow, o sea, no te aparece blanco como te suelen aparecer las cosas. Con Jesus Christ. Sí, así me lo haga para el último programa. En este momento. Algo nos bajó la luz. ¿Viste? El nombre es Jesús y nos bajó ahí. Ahí se volvió a poner. ¿Eh? Ay, bueno. Ahí están los técnicos arreglando. ¡Qué miedo! Pero atención. ¿Falta atención. Alguien? Sí, eso es a lo donde iba. Porque esta silla, claro, tiene que ser ocupada. Todos sabemos, ¿no? Que falta una persona acá. No está Cami hoy. La prepararon a la silla. Pero la preparamos y es un trono. Digamos que es un trono. Porque para nosotros es nuestra reina, señores. No hay lugar a dudas. No es princesa, es reina. Y ella es nuestra reina, nuestra panelista, Priscila Carello. ¡Qué lindo! Pero tengo el placer de saludar a una princesa. Mire, ¿viste? Qué hermoso. Está bienvenida, gracias. Y les tenemos que decir que es desde acá, desde todo un poco, no es de ningún obvio, otro lado. Obvio, ¿eh? Mi corazón país. Está acá. Nosotros ya sabíamos que iba a ser. Nosotros sabíamos cuando la mandamos, dijimos, vuelva con el título. Bueno, para nosotros son nuestra reina, lo tenemos que decir, porque ya vamos a hablar un poquito más, ¿eh? Pero, bueno. ¿Cómo no va a desfilar hoy aquí, más que nunca, nuestra princesa? Pará, desfila en primerísimo plano para nosotros. Con nosotros, nuestra reina Miss Universo, Priscila Carello. Por favor, le hago
macho por ella. Ahí está. Cosa muy bien. Gracias. ¿Podemos por favor, recordar, Horacio, en este momento, José, cómo fue la coronación en el momento que la coronaban a Pri? A ver, vamos a ver. A ver. Ahí está, mirá. Justo en este momento. Ay, qué divina. Justo este es el momento, mirá, qué lindo, qué emoción que tenía. Qué diosa. Mira, Kabak la veía con ganas. Yo le veía los ojos. Ay, no. Veía los ojos. Ay, acabala. Acabala. Acabala, por favor. Ya se puede sentar. Bueno, gracias. Ahí está. Qué impresionante, Apri, ¿eh? Ay, quiero una foto con la princesa. Vamos a dedicarle este tiempito a la princesa, ¿eh? Este bloque. Bueno. Ay, qué lindo. Bueno, sí, gracias. Sí, sí, sí. Me encantó la bienvenida. Feliz. Por favor, te hemos extrañado. Sentir. Ah, sí, un montón. Contanos, ¿cómo fue esa experiencia para vos? Una experiencia hermosa, de muchos aprendizajes. La verdad que convivir con 15 candidatas fue muy lindo, aprendí mucho de ellas y también del día a día, ¿no? Que sí. Tuvimos una rutina bastante... ¿Cuántas eran? 16 en total. Bueno, imagínate, bancarte 2 semanas, 15 minas. Pero se presentaron... me vuelvo loco. Se presentaron mucho. No sé cuántas, que quedaron preseleccionadas, 1000. 1000 preseleccionadas y de las 1000 quedaron 16. Claro. Tenían que quedar sí o sí las candidatas oficiales. Así que una privilegiada, me sentí, sí, una suerte de haber quedado entre las 16 y en el podio, ¿no? También. Ah, ¿qué te parece? Levantaste la medalla de plata. Yo no estoy tan de acuerdo. Para mí eso estaba arreglado, quiero decirlo. Era la más linda de todas, la más exótica, la más fina, la que mejor hablaba, la que mejor mostraba a Lucía. Ahí está toda la tarasca. Bueno, no puesto plata. Yo tendría que haber... Yo puse. Tengo que decir, yo puse, pero no... ¡Ay, bueno! No me alcanzó. Tinelli puso más. Vamos también. Claro, vamos. Sabemos que la... Contemos a la gente que la que salió reina es bailarina del staff de Showmatch. Sí, y conocida por todo el mundo. Y la primera princesa del staff desde Todo Un Poco. Ahí peleando palmo a palmo. Vamos. Para vos, Tinelli. 8. Tinelli, te desafío, mirá. Es más, yo te las pongo a las 2 de nuevo. Mirá, te lo digo a vos. Te las pongo a las 2 de nuevo y hago que una que salió reina, que vos la tenés por ahí, se saque los lentes esos. Sí, que se saque esos lentes que no son de ellas, que son de colores, pero ella tiene ojos oscuros. A ver quién gana. Y el maquillaje también. ¿Ah? Mal maquillada. Aparte, no es que el problema es que tenga ojos puros, sino que tendría que haber mostrado sus ojos. Claro, esa es la belleza natural. Es una belleza exótica, claro. Natural. Pero mi amiga... Gana bien. Sí, exactamente. Gana bien. Ahora, o sea que... ahora le vamos a sacar los lentes de los colores lentes de contacto. A ver. No se puede. No sale, son de ella. Bueno, listo, ganamos. Es un orgullo. Señores, para nosotros. Nuestra reina, la reina Miss Universo, Priscila Carello. Gracias. Priscila. Feliz. Bueno, muy bien. Vamos al corte. Ya venimos, quédate porque vamos a hacer un montón de cosas aquí en De Todo Un Poco. Momento para un buen snack. Seguí tus impulsos, dale crunch a tus ganas. Cuando sentís esas ganas irresistibles de... Dale crunch a tus ganas. Papas fritas y snacks. Crunch. Seguí tus impulsos. Bueno, momento de presentar nuestro informe. Hemos salido a la calle y hemos hablado con algunos especialistas porque... Estamos un poco conmovidos con lo que pasó la semana pasada. Un niño, un nene en Buenos Aires se suicidó por el tema del bullying. ¿Sí? Sigue candente el tema, es algo que sucede todo el tiempo. Y bueno, hemos querido salir a investigar. Vamos a ver el informe, cuando volvamos vamos a charlar un poquito sobre esto. ¿Te parece? Sí, perfecto. Dale, vamos a venir. Estamos con alumnas de la Escuela Media de Lules y vamos a hablar de bullying. Queremos que nos cuenten si es que en su escuela o en su ámbito, entre amigos y demás, ha sucedido, si tienen casos de bullying, han padecido alguna caso de bullying. Vos vas a hablar. Sí, en mi colegio hubo un caso de bullying
unos compañeros le sacaron una foto a un chico en el baño y lo extorsionaban, lo molestaban y le pedían plata si no le subían al Face. El programa Seguridad Inteligente nace después de haber tenido reunión con vecinos de más de 100 barrios de la provincia, donde en cada reunión que hablábamos en materia de seguridad surgía una pregunta por parte de los padres o de algún vecino que se encontraba en la reunión que tenía que ver con alguna de estas temáticas, pues el programa Seguridad Inteligente no tan solo trabaja el bullying, en la característica del ciberbullying ampliada en las redes, donde la tecnología aparece y amplifica y deja atrás lo que era antes esa violencia entre los jóvenes en el ámbito escolar, sino los lleva a un ámbito de una red virtual más amplia, sino trabajamos una estrategia donde articulamos lo que es el sexting, donde los chicos ahí en las redes sociales con contenido erótico, contenido explícito, elevado, se exponen y dejan mucha información comprometedora de ellos y que puede ser usada tal vez para una extorsión, para una revancha y todo. Con otra temática también que tiene que ver con el grooming, donde los chicos son acosados por un perfil falso y este perfil falso intenta vulnerar la integridad sexual de nuestros jóvenes, de nuestras niñas, niños y adolescentes, juntos con trata de personas. El ciberbullying, digamos, es el traslado del bullying que todos conocemos a las redes sociales. Entonces se lleva adelante a través de diferentes móviles, digamos, por teléfono, por mensajes de texto, por Facebook, todas las redes sociales, propician la viralización, que es el medio más rápido en el que se divulga esta información, esta hostigación a través de estos medios. Te cuento que nosotros el antídoto que estamos usando para combatir esto del ciberbullying es la amistad. La amistad. Apuntar a eso, sí, fundamental. Y tenemos una frase de impacto que es más amistad, menos bullying. ¿Cómo es que ustedes como periodistas y en un medio tan importante como es Canal 8 tratan esto? Y mira, nosotros como comunicadores tenemos también un rol muy importante en esto que te decía, el mensaje de concientización. Siempre que se da a conocer un caso, quizás hacer énfasis en esto, en que los padres tienen una responsabilidad, también la escuela, y también animar a los chicos a contarlo. Porque se da también en muchos casos o en muchas ocasiones que los chicos tienen vergüenza de contar qué les suceden o qué les hacen. Y tienen que saber que hay alguien que los va a apoyar, que los va a escuchar y que va a hacer algo, alguien que se haga cargo de que no tengan que sufrirlo. La escuela tiene que ser un entorno seguro, la escuela tiene que ser un tránsito en la formación educativa donde uno se haga los amigos que son para toda la vida, que se puedan divertir, que se pueda aprender, pero digo, el entorno tiene que ser seguro también para esto. Y la verdad con gran preocupación porque vemos mucha crueldad, ¿no? Y sobre todo que está potenciado ahora a través de las redes sociales y cada vez a edades más tempranas. Los chicos son muy crueles con sus compañeros en la escuela, en el colegio. Y la verdad que si te pones a pensar más en profundidad, todos tenemos lamentablemente como incorporado en un chip algo de ese bullying que hacemos contra los demás, muchas veces sin darnos cuenta. Una matriz totalmente perjudicial en la que crecemos, pero que me parece que debemos tomar conciencia y empezar a desterrarla. ¿Ustedes alguna ha sentido eso particularmente? No. ¿No te tocó vivir una experiencia de bullying? O en la primaria, a mí en la primaria sí, porque yo era gordita y ahí siempre me discriminaban, mis compañeros me pegaban, los varones me pegaban por ese tema. ¿Ya llegó a agredir? Sí, yo le decía a la profesora, sí le hacían nota para los padres, que vengan los padres, a ellos los sancionaban unos días, pero igual después seguía el bullying. Siempre te discriminan porque seas gordita, porque tengas esto, porque tengas aquello, no porque ellos se vistan mejor, estén mejor, sean flaquitos, pueden discriminar a los demás. Y estamos planeando para el año 2017 que preparar a los alumnos de la escuela sean los mismos protagonistas que den estas charlas, es decir, un efecto multiplicador. Pero nosotros tratamos de trabajar en una línea de ver a todos los actores y construir una red real porque el ciberbullying puede ser un medio a través de las redes sociales, a través de un celular, puede llegar una imagen, puede haber una broma, puede haber una intimidación, una discriminación. Pero en el mundo real hay un impacto. Y en ese mundo real, los actores tenemos que trabajar de una manera comprometida, pero con una estrategia que siempre decimos. ¿Sienten que hay alguna manera, alguna solución o se les ocurre algo que pueda sumar para que esto no ocurra? Y yo pienso en hacer jornada. La mayor parte en mi colegio se ha ido un poco el bullying, las sanciones que ponen para los que ocasionan eso. Se tienen que quedar a hacer limpieza al final.
Y para mí que está bien eso, porque si ellos han cometido ese error de hacer algo así, está bien la sanción. Otros hacen charlas con los padres para que los padres influyan en ellos. Y sí, y para que hablen, digamos, porque para mí todos somos iguales por dentro y por fuera. La ley vale para todos. Y no porque uno sea gordito, flaquito, es diferente a lo demás. ¿Te tocó a vos, Caro, sufrir algún tipo de caso de bullying? En realidad yo era la defensora. Me acuerdo que en mi infancia era la defensora de todos mis compañeros que recibían hostigamiento. Y era la que hacía justicia. José, ¿te tocó? Mirá, me tocó, también muy parecido a lo de Caro, hacía defensor. Pero hay un punto que la verdad que me gustaría como que lo podamos visualizar. Acá hay una cuestión de violencia por detrás, cómo resolvemos nuestros conflictos. Me parece que a veces podemos achicar la brecha diciendo, bueno, hablar de bullying, pero creemos que tenemos que tener una mirada y decir, tenemos que desactivar que nuestra metodología resuelve nuestras diferencias o de ganar aceptación sea perjudicando a otro. Porque con ese mecanismo que podamos desactivar, lo que nos va a permitir es avanzar en otra línea. Y personalmente, ¿vos sufriste algún tipo de acoso o cercano tuyo, familiar o amigo? No, afortunadamente no, pero bueno, las típicas bromas, ¿no? Del apodo, que bueno, es más folclórico eso que uno se va acostumbrando. Lo duro es cuando alguien sabe que eso le hace mal a esa persona e insiste con eso, ¿no? Tocando ese punto débil, el talón de Aquiles, ahí está. Que me acuerde así puntual, no, pero creo que todos hemos pasado alguna situación quizás de crueldad. En algún momento que te peleaste con alguien o que en algún momento te dijeron algo feo. No me acuerdo puntualmente de uno, pero sí me parece que hay que empezar a educar en esto de la no violencia y de no tener niños crueles hacia otros, de hacerlo más en la unidad y en los amigos, porque además los de la escuela son los que te quedan para toda la vida. En mi caso particular éramos un curso de muy poquitos y hoy que ya estamos todos grandes y que vamos con los chicos van con las esposas y nosotros con los maridos y hasta con los nenes, los que son papás, es como que lo sentís como tus sobrinos, son tus hermanos de toda la vida. Entonces, educar para eso, en ese camino. Bueno, muchas gracias. A ustedes, un beso enorme. Seguimos haciendo de todo un poco. Crea, inventa, proyecta, imagina, diseña, construí. Copitec tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus ideas con los mejores medios de pago y beneficios increíbles. Libera tu creatividad con Copitec Librería, San Martín 660. Bueno, este fue el informe del tema bullying que existe en nuestra sociedad, lamentablemente. Creo que todos hemos pasado alguna vez por alguna situación de bullying. A mí me gustaría compartirla con ustedes también, a ver si ustedes tienen alguna experiencia con respecto al bullying. ¿Vos, por ejemplo, Prince? Y a mí me pasó durante mucho tiempo, me pasó en la secundaria sobre todo, muchas burlas, amenazas. Fue muy fuerte lo que me tocó vivir. Es una parte de mi vida, de mi historia, que no tan linda, pero que súper supe salir adelante y revertir esta situación de la mejor manera, ¿no? Pero ¿saliste solita o algún profesional te ayudó? ¿Tu familia? No, mi familia, sí. Mi mamá me tenía que ir a buscar en el colegio porque me estaban esperando para matar. ¿Puede ser que por linda? Sí. ¿Viste? Sí, no, así sí, pasa. Es una situación, bueno, todos conocen también lo de Lucía Rossi, que pasó también. También, sí, es muy duro. Y yo, los compañeros que tenía eran todos varones, siempre estando en el grupo de varones, porque con las chicas no había feeling, no había. ¿Guido? Bueno, a mí también me pasó por lindo, sí. No, sí, bueno, bullying creo que de muchas maneras lo hemos recibido todos. Y por lo menos las personas que, mucho más las personas que de alguna manera nos diferenciamos o tenemos claro que tenemos un estilo en particular, ¿no? A mí, charlando detrás de cámara con los chicos, cabezón, siempre fui. Flaquito y cabezón, y también siempre por vestirme diferente, siempre, yo escucho de todo, a mí me han gritado de todo, sí. De pendejo, como decía, más adolescente, el secundario, me han dicho de todo, siempre me vestía diferente, o sea, era el pu, el mira el tro, como, sí. A mí nunca me importó, sinceramente, entiendo el bullying, no estoy por supuesto que no estoy a favor, pero lo procesé de una manera como que nunca me importó, estaba muy seguro
de mí, y me parece que lo más valioso que podemos tener todas las personas es que seamos diferentes. No hay un parámetro, aunque sí, sabemos que hay un estándar de belleza, pero para mí, yo creo que cada persona, al ser particular y no poder repetirse, eso es lo que nos hace únicos. Entonces nunca me enrosqué con eso. Ahora ya por suerte me gritan cosas lindas. Claro. No, bueno, es parte de la falta de amor y falta de tolerancia, ¿no? De que puedan existir personas diferentes a uno. Y lo gracioso de no incluirlas, es terrible. ¿A vos, Ro, te pasó algo? Yo no viví ninguna situación... Hoy te pasa en nuestro programa. Claro, con ustedes sí, pero cuando era más chica, no. Nunca, por suerte, no. Nada importante. Claro. Siempre están las burlas, pero eso de primaria, secundaria, mirá. Pero no, bullying. Mirá, bueno, sentido, lo importante no. De estas experiencias que contamos nosotros, a ver, a mí me pasó también. Me han dicho de todo. Incluso yo, a mí me mandaron a jugar al rugby, al INSE. La primera vez que fui a jugar al rugby tenía... ¿Y eso es bullying? 8 años. No es bullying eso. Lo que era bullying, lo que me pasó, que me decían ojito y pu. ¿Ojito y pu? Por tener ojos claros. Claro. Y, sí. Y escuchá, y desde ese punto uno se siente discriminado. Y yo en ese momento quería tener los ojos oscuros como todos porque no me sentía aceptado, ¿no? Hay que tener autoestima. Sí, pero es muy difícil con un niño. Bueno, esto de eso habla el informe también. Y, sí. Y bueno, la verdad que es lamentable. Estaría buenísimo que aprendamos a tolerar, a saber y a saber sobre todo el daño que se hace. Exactamente. ¿No? Sí. Y, y a veces ese daño irreversible, como el caso de este niño, u otros niños que se han suicidado, ¿no? Lo bueno, a mí me parece que ahora este tema de bullying está siendo tratado, está mucho más expuesto, hay charlas, hay mucha más información. En los años en que yo fui a la secundaria no se hablaba tanto sobre el bullying, no se sabía qué era el bullying. A ver, se conocía, pero como que no tenía un nombre, ¿no? Claro, la gastada, el trajinar al otro. Ahora igual está bueno eso, en una escuela, hay escuelas que realizan jornadas sobre el bullying y demás. Genial. Y creo que hay también algo que está bueno saber, que es tener humor. Para mí es fundamental. ¿Humor en qué sentido? En uno, aceptarse tal cual es y reírse uno primero. Cosa cuando alguien quiera venir a reírse, vos decís, ya me reí tanto de mí. Y no prenderse en eso, no creerse lo que el otro te dice. Por favor, nadie te define. Vos sos la única persona que te podés definir. Y, como decía ella, autovalorarse es fundamental. Pero Guido viene de la casa, viene de una buena es largo. La gente que no está, ¿viste? Ya, y por ahí, para los niños, es muy complicado entender eso. Entonces, Es doloroso. Es todo un tema. No pertenecer, ¿no? Claro. No pertenecer a un círculo, a un grupo. A un grupo, es terrible. Bueno, los niños es sobre todo complicado ahora el ciberbullying. Sí, existe hoy. Existe y está presente, aunque no lo veamos. Sí. Tu sobrino que está jugando en tu casa puede estar siendo acosado, y no hablo de acoso sexual solamente, porque también lo hay. Pero bueno, expertos aconsejan que... Bueno, la exposición de las redes. Claro. También. Claro, mucho cuidado, más que nada con los niños. Es así. Con los niños. Bueno, tema finiquitado por hoy. Espero que les haya servido. Bueno, que tomen conciencia y más amor, por favor. Momento de pasar este... no diría mal trago, un momento como duro para todos, difícil. Difícil. ¿Qué mejor que difícil. Con un buen helado, con el mejor helado, el helado de Bluebell, señores? Porque vos podés hacer como nosotros, llamar al 422-4180 o hacerlo en pedidos ya. Vos llamás, o haces el pedido y te mandan este helado riquísimo, de mejor calidad, materia prima y todo lo que tiene Bluebell. Es garantía, señores, este helado no te cae mal. Haceme caso, tomá este helado. Y en este caso, mirá, un helado de almendra. Con un poquito de crema chantilly, directo a mi boca y nos vamos al corte así, mirá. ¡Qué rico, mirá! ¡Oh! Momento que me estoy bajando la aplicación, porque esta semana hay un montón de eventos deportivos y yo hago como vos tenés que hacer, descargar la aplicación en www.palpitos24.com.ar
Y empecé a jugar ya con Pálpito Deportivo, señores, que podés ganar un montón de... Genial. ¿No cierto? Sí. Ahí está. Bien, bien. Yo bien, siempre, bien. Porque además es confiable. Y está acá. Escuchame, a fin de año ya llegas cortina para la fiesta, jugás, ganás. ¿Quién no tiene un pálpito? Yo tengo pálpito todo el tiempo. Yo tenía el pálpito de que iba a salir reina, pero como está todo arreglado, seguía traumado con el tema. A ver, ¿sí? ¿Cuál es su pálpito, Horacio? El corazón. Bueno. Tenemos una visita inesperada de una botana por ahí, ¿no? Ahí, toma la chita, hay una botana. Hay una botana. Mirá, nos quiere mostrar. La chica botana de Sonia. Romy. Que haga un baile acá. Sí, claro. Mirá. Son un fuego las chicas botanas. Ahí está. Bueno, vení, Cholo, dale. Bueno, recordemos que está la botana este fin de semana en el Teatro Hilton. Pueden ir hoy, funciones a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. No. Hoy sábado a las 20 y a las 23. Y mañana domingo a las 19 y a las 22. Y a las 22. Yo quiero ir. Yo voy a estar ahí. El domingo me dijo, yo voy el domingo, voy a ver a las chicas. Perfecto. Y en especial a mi hermana, Flor, obvio. Tiene que estar ahí. Y a mí también, porque voy a estar de invitado. Y a Guido también, porque voy a estar invitado. Ahí está. Era una sorpresa, ya la jodió a la semana. Saluda a Renzo. Ahí está. Saluda a Renzo. Yo le voy a ver ese bombón que está ahí, ¿no? Linda, las chicas botanas. Y a vos te son. Quiero decir también que tenés que aprovechar porque este fin de semana se estrena, Guido. ¿Qué se estrena, Guido, por favor? Pero se estrenan tantas cosas. La Mandrágora. La Mandrágora es el estreno que tenemos este fin de semana. Tienen que ir a ver ayer viernes. Hoy y mañana vamos a estar. Hoy y mañana tienen que ir a ver esta obra dirigida por el grosso de Ricardo Salim. Actúa el Seba Finkenstein, actúa Andrés D'Andrea, Ricardito Podaza. Un elenco increíble. Vayan a ver teatro, por favor. En el teatro, la sala Lola Mora. Un espacio bifrontal que armaron ahí, bueno, el genio de Ricardo. Estamos todos ahí. Una experiencia realmente diferente, una obra de Maquiavelo, una comedia fantástica. Vayan a vernos hoy a las 10 de la noche. Y mañana a las... A las 9 y media. 9 y media, 21:30. Y todos los fines de semana. ¿Qué dice? Sí, bueno, nos tenemos que ir. Ha sido un placer. Cambia de tema. A nuestra reina. Reina. Gracias. Diosa. Gracias. Ha sido un placer. Escuche, Pérez, que le tengo que decir una cartelera más. Los domingos en el Teatro Alberdi, sala de danza, Los Funerales del Gato. Vayan a ver también eso. Teatro, vayan a ver a Rolete. Sí, por sobre todas las cosas, en la semana diviértanse y hagan qué cosa, chicos. De todo un poco. Bye, bye. I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray, and that's why I